¿Cómo están, amigos? Bueno, para hacer honor a esta plaza, no sé si alcanzan a ver allá el cartel amarillo, dice Plaza de los Periodistas. O sea, sería como nuestra plaza, un homenaje al menos. Ahí tenemos la capilla, que fíjense ustedes, tienen un mural que dice Encuentro de la Virgen de Guadalupe con San Juan Diego. Este mural fue bendecido por el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Bueno, ya sabemos todos, soy Papa Francisco. El autor de esto fue el 21 del 5, Emilio Moreno. Bueno, hermosa figura en esta plaza, como les decía, aquí enterrada al 900, Plaza de los Periodistas. Y singularmente, justamente aquí enfrente, ahí lo tienen, donde dice tazas, ventas. Vemos la casa que fue la que sufrió esa tragedia, tragedia que se podía haber evitado, ¿no? Con la muerte de dos chicos en unos talleres clandestinos. Hasta hace un tiempo atrás tenía unos murales también que recordaban ese hecho que ocurrió hace poco más de 2 años. Como pueden ver ahora, en estado de abandono, bueno, con algunos ladrillos huecos que se han puesto ahí como para que no sea copada, está en venta, todo detenido en la justicia, los murales tapados por estas publicidades de Telecentro y otras empresas que operan por aquí, por la zona. Fíjense que todavía quedan los restos de esas llamas terribles que terminaron con la vida de estos chicos. Fíjese allí, en la vieja construcción, estas son casonas viejas que se están derribando en esta zona. Zona de talleres clandestinos, donde yo acá no debería estar filmando porque en más de una oportunidad que lo intenté, aparecen los denominados culatas en camionetas importadas importantes de alta gama para mirarte con tono desafiante o preguntarte directamente qué es lo que estás grabando, quién sos vos, etcétera, etcétera. Mientras tanto, aquí continúan las construcciones, ¿eh? Yo la cruzo de nuevo cerrada. Y como ven, estos lugares donde se ven así como estacionamientos de prohibido estacionar y demás, bueno, básicamente lo que hay es eso. Talleres que se construyen permanentemente. Como ese que ven ahí enfrente, que me tengo que hacer el tonto para filmar porque si no muy probablemente se me acerca alguno de los muchachos y me increpe, como ya ha ocurrido, cosa que no he podido filmar. Cuando voy llegando aquí a la zona de, les digo ya la dirección, 700 de Terrada, se ven muchos más de estos locales, todos hechos hace poco tiempo, otros que ya estaban y se han puesto en alquiler, los nuevos ahí enfrente los tienen, donde luego funcionarán más talleres clandestinos. Aquí está el Hospital Álvarez, allá en la esquina. Bueno, ahí al frente voy a tener que apagar la cámara de esta filmación porque es imposible, están permanentemente entrando y saliendo camiones y justamente estos guardaespaldas de gran porte y con cara de pocos amigos lo miran a uno como si fuera. Pasa un patrullero, fíjense ustedes. Pasa un patrullero que hace que controla, pero que no controla absolutamente nada, obviamente. Aquí hay trabajo esclavo. Aquí justamente es donde se utilizan las bocas de expendio, lo voy a decir así. A personas que llegan desde África con ganas y necesidad de matar el hambre, y luego trabajan también en la calle Nazca. De vez en cuando hay algún operativo federal o de la policía local como para, digamos, hacer las veces de que se los saca, un poco para la televisión, para las cámaras, para los que en la ciudad de Buenos Aires piden un poco de mano dura. Pero obviamente que son la principal, repito, boca de expendio de estos productos hechos con mano
de obra esclava. Y bueno, ya voy a ir apagando porque acá la cosa se pone un poco más tensa. En este horario están las persianas bajas, pero aquí hay actividad todo el día. Allí donde ven ese auto parado y están las rejas abiertas, las persianas, bueno, también con estacionamiento y todo funciona esto. Así que esta es parte de la realidad que tenemos que ver cómo resolvemos, ¿no? Bueno, otro paseo inmoral que les propuse por acá por la zona de Flores. Ya lo vamos a ampliar.